Bona tarda, Eusebio. Hola, bona tarda. Bueno, tot una, per no trencar amb la rutina, no mica preguntar-te per la convocatòria, sí. Hi ha l'absència de Patrick Roberts, a part de Raúl García per clàusula post, que ens poguessis explicar una mica si hi ha alguna molèstia, si és per decisió tècnica i una mica la llista. Sí, últimamente está tocando tomar decisiones, ¿no? Cosa que durante la temporada no había pasado por las diferentes lesiones que habíamos tenido, sanciones. Bueno, las últimas semanas estamos teniendo que hacer convocatorias en las que alguno de los jugadores que están bien está quedando fuera, ¿no? Esta semana le ha tocado a Patrick y bueno, pues simplemente es un tema que en la decisión pues valoro cómo están todos y bueno, pues veo que Patrick, después de haber estado un tiempo parado, todavía digamos, le falta un puntito, ¿no? Y bueno, sabemos que es un jugador muy importante para nosotros por lo que nos da algo diferente, algo muy especial con su juego de desequilibrio y que nos viene muy bien. Pero entendía que bueno, pues para este partido, que va a ser de una gran intensidad, bueno, pues he tenido que tomar decisiones y bueno, lo que confío es que pronto le tengamos a su mejor nivel porque le queremos así y es importante para nosotros, con lo cual espero que esto no sea nada más que algo puntual y que sea un estímulo para él que nos ayude a que coja su mejor nivel, que es lo que todos queremos. I una altra part meva, fa dues setmanes l'equip va anar a Madrid, també va guanyar Vallecas. No sé si hi ha potser un paral·lelisme amb el partit que vam viure fa dues setmanes, en el sentit de que rival directe i els tres punts seria doncs, tornar a donar un cop de punt sobre la taula. Bueno, es indudable que es un partido otra vez muy importante para nosotros, tres puntos importantes y bueno, un rival diferente. Nos enfrentamos a un rival con muy buenos números en casa, que demuestra que compite muy bien, tanto en casa como fuera, pero sus resultados en casa son muy buenos. Es un equipo que tiene un ritmo de juego muy alto y mucha intensidad. Mucha intensidad. Pellegrino ha conseguido que su equipo compita a un nivel muy alto todos los partidos, y lo cual le está llevando a que pues, esté consiguiendo muchos puntos. Somos conscientes de ello, de las dificultades, somos conscientes de que nosotros tenemos que también dar nuestra mejor versión y también competimos bien, somos un equipo intenso, con lo cual tenemos que llevar el partido a poder superarles aprovechando pues, nuestras virtudes y todos esos recursos que tenemos que nos permiten pues, ser superiores a los rivales en muchos partidos y en este lo tenemos que conseguir para merecer esos tres puntos. Hola, Eusebio, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Decías, este Leganés tiene muy buenos números en casa, pero es que el Girona justamente también fuera está sacando seguramente los mejores resultados. Al menos también por la trayectoria que traía, no solo este año, sino es algo que le hemos visto en los últimos tiempos. ¿A qué puedes achacar tú esto? Y si realmente también os da ese plus, aparte de los recursos que comentas que podéis tener, porque no sé si es que mentalmente hay algo que cambie para los partidos fuera de casa. No encuentro nada que me haga pensar que nos comportamos diferente. Creo que igual los rivales sí, igual los rivales se exponen más en su casa que fuera y eso puede ser una circunstancia que haga que, pues, sí es posible que te obliguen a tomar más la iniciativa en tu casa, pero también es cierto que las referencias que me vienen de los últimos partidos son partidos en los que hemos estado ahí y hemos hecho muchas cosas como también para haberlos podido ganar, con lo cual me interesa el espíritu competitivo de mi equipo, el nivel de rendimiento que estamos teniendo, darle continuidad y sí, respetar a los rivales, pero pensar que nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos que dar nuestro mejor nivel y que en esas condiciones, pues cada partido tenemos nuestras opciones de ganar, con lo cual esto es lo que tenemos que hacer. Et vull demanar per Valeri, Raúl sí. Es queda i no viatja, també entre Planes. Veus més Valeri com a substitut de Raúl que Planes? Penso que tinc opcions en aquesta posició.
la tornada de Planes a la convocatòria, la tornada de Valeri, fa que siguin dos possibilitats bones i diferents, i també tenim una altra, que és la de Muniesa. Llavors hi ha mimbres i hi ha possibilitats, i d'una d'aquestes tres sortirà el relleu. Hola, Eusebio. Hola. Aquí detrás. ¿Sigues pensando exactamente igual que después del partido del Valencia? Aquella sensación que te quedó de, no sé si en frío has sacado partes positivas de lo que te comenté, de decir, ostras, es que es para estar orgulloso que el equipo haya buscado la portería rival. Uh-huh. No sé si sigues pensando exactamente igual y si eso te sirve para que el partido de mañana el equipo tome alguna decisión o no. Aprendizaje, ¿no? La sensación que me quedó pues era una, el análisis frío y en profundidad me da una visión más clara de qué es lo que pasó, o lo que es mi impresión de lo que nosotros podíamos haber hecho mejor para que hubiese habido menos posibilidades de que pasase. Una vez analizado, una vez tratado de corregirlo pues a través de imágenes, y de que los jugadores pues, sean conscientes también de esa misma visión que yo he tenido, pues a partir de ahí a pensar que en el futuro pues, lo podamos hacer mejor cuando se dé una circunstancia parecida y tratar de que ese aprendizaje nos sirva para crecer. A partir de ahí, pues claro que de las vivencias, si las analizas y ves que hay cosas que puedes corregir, pues te sirven para el futuro y confiamos en que todas esas lecciones las vayamos aprendiendo y cada vez seamos un poco más fuertes. Y después me gustaría hacerte una directamente sobre el rival. Aquí, particularmente con Recio, hicieron un partido que en el medio del campo consiguieron ahogaros mucho en la intención uh-huh. de salir con la pelota jugada. Sí. Sí que es verdad que en el mercado de invierno se han reforzado en la punta de ataque, quizás un equipo frágil en la parte defensiva, pero en la punta de ataque es muy contundente, con Nesiri en forma, Braithwaite, Carrillo. No sé qué tipo de partido prevés mañana, además teniendo en cuenta que Butarque no es, para que nos entendamos, un estadio cómodo, fácil, es decir, que no cae mucha gente, pero sí que presionan. Sí, tienen un ambiente muy positivo alrededor del equipo, animándole, apoyándole en todo momento, con un equipo que tiene un ritmo de juego muy alto y mucha intensidad en todas sus acciones. Eso sí que lo consiguen cada partido, entonces ellos van, bueno, es un equipo que tiene esa determinación para disputar cada balón y para estar corriendo pues durante todo el partido, ¿no? Con lo cual, un poco el partido que aumenta, es un partido que a todos los rivales les resulta incómodo jugar contra ellos y bueno, lo tienes que tener claro, que aunque no sea un partido cómodo, tienes que estar muy concentrado en el partido, muy confiado también en que nosotros también pues competimos bien y tenemos nuestros recursos como para poner en dificultades a los rivales y sobre todo eso, confiar y no decaer en ningún momento, aunque veas que el juego pues en ciertos momentos pueda ser un poco pues trabado. Ellos, bueno, pues tienen esa línea de juego, nosotros tenemos que pensar en la nuestra, confiar en ella y con ella ser capaces de conseguir lo que queremos. Hola, Eusebio, en directe. Hola. A Catalunya Informació, bona tarda. Bona tarda. Guanyar demà el camp de Leganés o com a mínim no perdre seria anar amb molta tranquil·litat, no?, en aquesta aturada per seleccions internacionals. Bueno, és important. Sempre abans del parón aconseguir un bon resultat i és el que volem, i és el que perseguim, i és el que demà tractarem de fer, no?, perquè, bueno, són molts dies després per poder estar més o menys content. Llavors, és important, tractarem de fer tot per aconseguir aquesta victòria que ens doni un parell de setmanes d'un estat anímic positiu, molt positiu, segur. I ja sé que encara falta molt, falten 11 jornades i que a nosaltres ens agrada posar noms i tot això. El Villarreal ho veus sortir-se'n després d'haver guanyat la setmana passada contra el Llevant, o encara veus que fins i tot Leganés o els que van a davant es poden acabar complicant? Prefereixo no pensar massa en el que faran els rivals directes, sinó més enfocar-nos 100% en el nostre, en nosaltres, en cada partit, cada setmana, cada dia,
donar lo millor i preparar-nos per a ser nosaltres el que, els que aconseguim els punts que ens donguin a l'objectiu. Hola, bona tarda, Eusebio. Bona tarda. El partit de demà també serà molt especial per en Pere Pons, que arriba als 200, amb només 26 anys és el tercer que em porta més. M'agradaria que valoressis una mica més enllà de l'aspecte esportiu, ara cobrint la baixa de Douglas Luiz al mig del camp, que valoressis una mica l'aspecte fora del camp, no? La importància que té ell com a un dels capitans ja del Girona. Mm. Sí, Pere, bueno, és un jugador muy importante para nosotros. Es un jugador que su trayectoria, estos 200 partidos, indican que un jugador de la casa, de la provincia, ha logrado hacerse con un sitio en el primer equipo y que lo ha hecho a través de su trabajo, su constancia, su perseverancia, su determinación, ¿no? Son unos valores que él tiene, que pone cada día en el campo, en cada entrenamiento. Él es capaz siempre de dar el 100% y esa perseverancia pues le hace que haya podido tener tanta continuidad. Es un jugador muy fiable, un jugador que pelea cada balón, cada acción para él es importante. Luego es un jugador que considero inteligente porque a nivel táctico es capaz de saber qué es lo que necesita el partido y qué necesita cada jugada. Y es un jugador que, bueno, pues yo cuando llegué al principio pues tuvo complicado el entrar en el equipo porque, bueno, pues digamos que yo no tenía una visión o un conocimiento muy profundo de lo que él suponía para el equipo y bueno, él mismo ha sido el que se ha encargado de demostrar y demostrarme que es un jugador que por su espíritu es un jugador muy, muy importante para el equipo y que le viene muy bien al equipo que esté dentro, que esté desde el inicio cada partido. I la segona, avui s'ha sabut que en Pedro Porro va convocat amb la sub-21 per primer cop, que valoressis una mica, bueno, aquesta notícia. Pues muy contento por él y muy contento por los compañeros y muy contento por el club, ¿no? Es todos estos reconocimientos que puedan llegar a nuestros jugadores, pues es el premio al trabajo del equipo, es el premio a la manera de cómo se están haciendo las cosas en el club. Y es un premio indudablemente individual para un jugador que también ha mostrado mucha determinación desde el momento en el que pues nosotros lo necesitamos a principio de temporada, tuvo que aparecer y demostró que a pesar de su juventud pues tiene las cosas muy claras, quiere ser importante y lo demuestra también cada día, una determinación que le está haciendo pues bueno, haber conseguido en una edad tan joven todo lo que está consiguiendo en esta temporada y además, bueno, esto le ha servido para que le llegue el premio de la selección sub-21. Bona tarda. Hola, bona tarda. El fet d'enfrontar-vos a un equip que utilitza un sistema amb tres centrals, dos carrilers, vosaltres el coneixeu, evidentment, ho fa més fàcil a l'hora de plantejar, d'analitzar el rival? Bueno, és diferent. El que passa, i si és veritat, crec que nosaltres fins ara, des de que hem d'alguna manera canviat la nostra proposta, ens hem enfrontat a rivals amb quatre defenses i ara ho farem amb cinc, con lo qual serà una circumstància una mica diferent. Estem preparats, pensem que podem fer-ho molt bé també fent enfront d'un sistema diferent com és aquest, però sí que és veritat que serà quasi la primera vegada que ho farem i anem a veure com respon l'equip ante esta circumstància.